Bienvenidos a los tutoriales de Illustrator. En este video aprenderemos a utilizar las herramientas de transparencia. Para eso entonces vamos a eh, agrupar este elemento, nos vamos para el menú objeto, agrupar y luego vamos a duplicar seleccionándolo con la tecla sostenida Al. Muy bien, allá lo tenemos, lo separamos un poco. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer básicamente es montar este elemento encima del que está eh, al lado izquierdo. Pero para esto vamos a seleccionar en el menú ventana una opción llamada apariencia o transparencia. Vamos para acá. Transparencia. Vamos a ponerlo más o menos por acá. Vamos a darle un giro más o menos así y aquí podemos ver que nos aparecen varias opciones una opción llamada opacidad y otra opción llamada normal que en realidad es un modo de fusión básicamente un modo de fusión es la manera como el programa eh, muestra eh, el resultado de la fusión de dos elementos en este caso vamos a colocar superponer y como pueden ver pues aquí nos está dando este efecto vamos a darle diferencia Démosle también trama, démosle aclarar y dependiendo del modo de fusión, pues obviamente nos va a entregar un resultado diferente. También podremos manejar el nivel de opacidad a través de esta barrita y de este deslizador.